Estamos con la chimichanga, dijo. Bueno, gente, ya vamos otra vez con otro video con la chimichanga. Vamos a ir a ver qué es lo que lleva el señor. Ay, oh, madre mi cani. Ajá. Ajá. Mire, ve a quién se le antoja un pescado de eso. Buenos días. Buenos días. Jaja. Vuela. ¿Y en este río las hallado? Sí, pero allá bajito, dígale. Ahí podemos hacer un... Podemos hacer un video que andamos pescando y los agarramos aquí. Ay, que nosotros también. Pues por eso ganémosle. Huela, pero es un gran pescador. Metamos uno, los otros hay que tirar la tarra. Y sí, también no lo agarras y se va. No, ya viene muerto ya. No, ya está muerto. ¿Cómo la está? ¿Cómo la está? A 6 lucas. Vaya, 6 lucas. Ay, usted, pero ni agarrarlo puede. Ah. Padre. ¿Y estos son recientes? ¿Y este qué clase de pescado? ¿Qué clase de pescado es este? Jurel. Jurel. Voy a ponerse allá para que digan de que está allá. Y a la calle. Yo lo vendo. $10 ya le gano. Pero para que sacarlo de un solo. Este está húmedo de acá, es más fácil descamarlo que de este lado que ya está seco. Y a la hora de descamarse, mire, se le echa agua, a mojarlo, vuelve a esponjarse. Y como ellos están frescos porque son los que agarraron anoche que salió la lancha hoy en la mañana. O sea que acaban de... ¡Sáquelo, José! ¿Qué le vas a comprar? Yo lo voy a comprar. La carne. La carne, mi. Por comer pescado no hay la carne. Vamos a meter al río para que se... ¡Ay, qué diablo! Grandes animales. Para mí estos sí me gustan hacer pupusas, hacer la lonjita frita, el huesito en sopa. Para hacer en sopa, está rico. Sí, a la sopa. Es riquísima la cabeza. Por mi papi y mami lo compró porque a él le gusta. Para hacer sopa. Le voy a contar una historia de un pescado así. ¿Sí? 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 ¿Qué le pasa con la loja? Ay, después de... Bueno, si es que... Sí. Ay, si nos hace favor, y así le regalamos un platito de carne para que coma. Ajá. Que vaya, présteme el cuchillo. Vaya. Ah, vaya, vaya. Un cuchillo grande traje yo. Vamos a ir a ver, para que lo... ¿Usted saca la loja de niña? No, no va a lavarlo. Ah. Vamos a ver. Ah. Pero miren cómo se gana la vida la gente. Que de aquí para allá iba agarrando lo que... Pescando. Sí, yo pesé también lo mismo. ¿Sí? Miren cómo se gana la vida la gente pescando. Miren, grandes animalotes, ve. Grandes pescados. Grandes pescadotes, ve. Creen que nada. Y así se me hace frío. Y hay carne de pescado, ¿verdad? Bien, ahorita está saliendo. Ya está saliendo. Deja carne de raya, está saliendo. Ah. Ay, pero esa no es muy... Es buena para hacer empanizada. Ah, eso, ajá, pero ya está, así no la venden. ¿Ya está buena para hacer en sopa? Sí, la raya, la cabeza. Es que queremos ver cuando él la saque, yo creo que lo hace así, va, la lonja saca, ¿va? ¿Así? Sí, la lonja. Ah, es que yo lo he visto en video. Solo un guacal trae, nomás no hay otro guacal para que ponga la cinta. Ahí que la ves tú, Brito. Ah, ok. Sí, la Aquí está todo cuchillo, ¿cuál quiere? El que tenga más filo. Ah, pues ni uno. Se llamaba. Se llamaba filo, porque estos no suelen tener filo. Bien, ese tiene filo. ¿Cómo le gusta para que se humedezca? Vaya, mira, te dijo que estaba reseco. Vaya, mire cómo se humedezca. Yo creo que sí se puede. Yo le siento un poco de filo. Oh, parece grande. Dejen el dedo. Y eso, Claudia, así salen el montón a veces de manadita a la orilla de la playa. Ah. Que los agarran con la atarraya. Grandes animales, mi hija. La boca de las limas. Y $6 está barato. Está barato, porque aquí lo hacen. Párate para allá, porque mucho son. De un pescado de esto. Ajá. Un hombre allá en Navarra me vendió uno la vez pasada. Pero engusanadísimo me salió. No, hombre. No era de la barra, era de la garita. Al muchacho que yo le compro uno negrito. Ajá. Es de la garita. Engusanado. ¿Y en cuánto te lo dio? Me lo dio en... Pero seco, ¿va? Ajá. Seco. Es que eso es lo que tengo pinchado, creo que es la tripa. Me lo dio como en 10, creo. Oh, estos son bagres, mira. Estos puros bagres son. El 10 lo dio ya seco.
¿Será que pican con cuerdas o pescados en la playa? Es que sí, con cuerdas los agarran. Sí, pero en el baja. Ah, pero usted toda la noche andaba agarrando. Estos maristeros. Imagino que él toda la noche andaba agarrando pescado. ¿Toda la noche le van a agarrar? No. Sí. ¿Usted aquí entra en la lancha? No. No, a veces hoy, pero yo ahorita no estoy yendo a comprar, ¿verdad? Yo pensé que era morrayero. Creo que está la jamba. Pero buena morraya, vos. Oh. Porque a uno solo le dan, cuando uno va a murrayar, solo a chiquitos le dan a uno. ¿Qué es murrayar? Ir a ayudarle a sacar la gente. Mire, que a veces va todos los días, ya la gente lo tiene reconocido. ¿Y usted no es la que vive allá arriba? Sí, la que trabaja de la mía Zoila. Ah, de la mía Zoila. La otra hermana Zoila es la que vive allá en la colonia Lindo. Ella ayudando al naranjo. No, ella es. No, ella es. Y él es el compañero, él es el indio. Él es el indio. Así dije, vamos. Allá y por allá, las de allá. ¿Qué te queda? Es que él es de ahí. ¿Dónde queda rebotando? Como los chuchos así son. Vaya, mire, le voy a medio a tomar aquí, vaya, cuando lo descoordinando. Sí, está bien. Gracias. Que sí, tienen, que están grandes, tienen bastante ya. Y sí, hombre, tienen un montón de escamas. Y usted nunca iba a murrayar. ¿Ni sabe qué es? Yo a veces ya he ayudado, pues no sé si a eso le dicen murrayar. Sí, es que se va tempranito, se van tempranito a la... A veces van hasta dos o tres lanchas, ¿vale? Van a ayudar. Y a veces les regalan y eso les regalan pescado. Pescado de eso. Porque la gente es bien viva, fíjese. Pero que hay que hacer fuerza bastante. Hay que subir las lanchas. ¿Y usted ha ido eso a murrayar? Con aquel pasmado. ¿Iba a murrayar? Él iba, pero yo iba como solo juntos andábamos, como que éramos pegas. También iba la carne. Estábamos más chiquitos, él iba con el hijo de la Alicia, ¿vos cómo se llama él? Milton. Ajá, él se lo llevó una vez, pero una vez, güey, ya no volvió a ir. Está raro. Yo sé que la gente es bien viva, los de la lancha, porque ese pescado, la gente así de los comedores no se lo agarran porque ya no cabe en un plato. Oh. Entonces a veces eso es lo que les regalan a ellos y a ellos les cuesta vender un pescado así. Porque no cualquiera da $6 por un pescado así, la gente es bien viva, quiere el gran producto. Compran estas dos cortitas de pescado como para hacer pupusas. Ajá. Pupusa de pescado. Ah, que un animal de eso es un plato, no lo alcanza a comer. Eso es como hacer tu no, pero... Sí, sí, aquellos dan a $10, a eso lo dan lo menos a $30 en un plato ya. Mapo. Y de ahí creo que hacen el atún, creo yo, ¿verdad? De ahí tiene que ser. Sí, porque... ¿La atún a la elaborada? No, ese no, es diferente. Que lo vi en video y no, pescado, es pescadito chiquito. O le cortan la cabeza. Ese la diferente, el atún es atún. El atún es bueno ahumado. Mira, eso quería verlo. Ricky va a comer mi papi hoy, ¿ves? Ay, se lo da Miguel, pues todos vamos a comer. Pues sí. Sí, porque a mí me gusta. Urá, la cochina. La lonja es bien rica, échale el pobre pescado. Un sopa. Bacana. Un sopa rico. Ustedes pueden llevar más antes que me vaya yo. Y eso costará aprender a hacer. Así como yo lo desperdicio todo. Sí. Así como usted, así como yo, así como los que no podemos. Sí, porque eso es aprendido, no cualquiera lo hace. Y mire, cuando sacan la lonja que la venden, el espinazo como no lo venden, lo dejan bien, bien, sin carne. Sí, pero como aquí, el espinazo no, la piedra es por lo de la carne. Oh, imagínate. Por ahí tienen una piedra como así, ¿no? Ah, ¿y qué es eso? Piedra que tienen ahí, se comen. Arena, ¿lo que es trabajo? A ver, ¿de qué será? No, yo, la piedra, verdad. Esa es... ¿Cuál es? Una piedra amarilla. Amarilla. No, más adelante que se la tiene. Allá, imagínense, gente, sin saber, venimos allá pescado aquí en este río. Yo haciendo a ver que los iba a llegar aquí entre ellos a lavarlos. Tuvo suerte, mire. Usted y nosotros. Porque ya solo dos llevan. Ya. Siempre Dios pone ángeles en el camino. Sí. A ver cuánto no le iba a costar vender estos pescados. Ya tiene que ir los compras que lleva. Sí, va a venir. Ahí está, esta es la piedra que usted dice. Ajá. Unas 3-4 libras. ¿Pulsa la chucha? Claro, a mí me la dan. Bueno, la vamos a vender a la piedra. ¿Es la piedra? Pues. Sí, piedra. Una piedra de pescado. La vamos a vender, sí, la vamos piedra a pescado. Subasta. Subasta.
Una piedra pescada. La piedra del amor, digo usted, para que la gente le crea. Vendí Loli y hicieron un collar muy bonito de esa piedra. La vamos a guardar a la rachera. ¿Qué piedra, piedra, piedra es? ¿Eh? ¿No es piedra de carne? El hígado. Oh, imagínese la y los otros chiquititos así, el boladito que le sacan. Nosotros una vez. ¿Tío? Yo les iba a enseñar un meme de que Lili está haciendo pescado, donde yo le arranqué la sal. Este es pescado, ve. Pescadito ya. Ya está. Está embarazado. Está cuajado. No, se lo ha comido él quizás. Se sí, lo ha comido. Que, estaba embarazado. No le da miedo cortarlo. Le da risa que usted dice, está embarazado, dice. Está embarazado, dice. Espérame, que no, la Claudia dijo que estaba embarazado. Como los pescados van embarazados. Vaco, ¿cómo dijeron? ¿Cómo tiene digo? Que ser pescada. No sabe si es mujer, tía. Ah, pues sí. Nunca sabe. No, porque es pescado, tiene que ser pescado. No sabe si es hembra. De veras, en los animales que nos dicen, ¿y cuál es cuál día? Pues sí. Se hace sopa de este pescado también. Ay, de ese guandito. Qué rico lo que ha traído. Qué amigo, malo, Y así como ustedes te hacían. Le voy a decir, viera cómo nos costó agarrar el pescado, viera. Hemos luchado para ganarlo. Tenemos que irlo rápido porque no nos vaya a arruinar ese volado también. Ajá. No se arruina porque está fresco. No tiene alineado. ¿Ya alineado ya no? Es que lo que se arruina, eso hace que se arruine. Sí, es que se va a arruinar y no le echamos hielo. Sí, 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 sí. ¿Cómo cuánto más o menos dilata ya se ha arreglado? ¿Sin echarle hielo? Bien, puede dilatar una hora, se la aguanta. ¿Ves? Vaya para la sopa, ¿ves? Mira gente, qué rico, ¿ves? Un sopón. Es el cachete que usted le bota a los pescados chiquitos, mire. Ajá. Muy chiquito. No, pero eso es. Un sopón, imagínese. Agallas. Yo antes no le quitaba las agallas a esos volados. Pero es un pescado, pescados que les dejen las agallas, que no se las miren. Ricas han de ser tostaditas. Dice que yo conozco gente de que solo se las lava con un cepillo y a la hora de la sopa se ajá. Hace todo rojito, el solo le queda la pura espinita esa que tiene. Sí, que es que hay gente de que las come bien lavadas, pero no cualquiera le gusta porque como ahí se retiene la sangre y todo. Ajá. Ah, sí, porque la tripa es la que lo infla, ¿va? Es que yo sigo plática. La gente, las tripas son las que lo inflan a uno. Desde que uno gordo está. Nosotros vamos como los pescados, las tripas nos inflan. Ajá. Ya le dieron paja, ¿ya? A nosotros mismos. Ya le di paja, ¿ya? No, tú nadie lo puedes sacar la tripa. Bien, pero no nos podemos allá está Miguel soplando, ¿ves? La carne de nosotros. La carne de nosotros y él con el pollo crudo todavía. Ahí luego la galla pega como una libra. ¿Ves? No. Como que palado para jugar lotería. ¿Ves? Va, llévelo para que juegue poca allá con los bichos. ¿Ves? Pues te está tirando una galla, vaya bicho, aquí va mi pico. Siéntanla. Ja, lotería. No, José, un abanico puede hacer de ahí, mire. Un abanico y que le haga un collar de... Un corazón, mire. Les hago de grandes los pedazos de aquí del hueso. Como así, como más grande. Así lo bien. Hubiera dejado entero. Esta es la función de este volado. Es para claro, si no ¿Ah? Así lo hubiera dejado entero. No, mejor que lo haga. Ah, okay. ¿Verdad que este es para respirar? Puedo hacerlo corto, hacerlo de aquí. Ya ajá, sí, también. Ajá. Entonces, gente, terminamos este video. Regresamos en otro más adelante. Si Dios se lo permite, ya echándolo, le saco. Cuídense. Bueno, le vamos a dar un platón también a él por habernos ayudado ahí a porque nosotros no sabemos ni jerga, no sabemos más nada. Más que no hay ni agua, nos hubieran chupiado toda la pila. Así que gente, cuídense, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.